Bueno, el origen de la población venezolana, como de resto toda la, la población de, americana, es de asiático. Fueron grupos que pasaron, grupos humanos que pasaron hace como, uno dicen 40.000 años, otros 12.000 años. Eh, pasaron al continente americano y se fueron moviendo hacia el sur a lo largo de de la región oriental de Norteamérica, llegaron a, a lo que es hoy México, Mesoamérica, luego a Sudamérica y entraron por lo que es el, el Istmo de Panamá. Unos siguieron hacia el norte y llegaron a Venezuela y los demás siguieron hacia el sur y poblaron, se puede decir, el, el resto del continente suramericano. Pero eran grupos de recolectores, cazadores, todavía no eran agricultores. Y durante un período muy largo, que puede ser más o menos de 30, 40 mil años, estos grupos humanos fueron, fueron evolucionando y ya para el, hace el año 5000 antes de que... Habían descubierto la agricultura. Y de esos grupos, este, también otros se movieron de la región amazónica hacia lo que es eh, la cuenca del Orinoco o el lago de Maracaibo y dieron origen a la población agricultora venezolana. Y esa gente comenzó a vivir en comunidad, en lo que es el, eh, ¿cómo se llama comunidades igualitarias de agricultores, pescadores, cazadores. Y eso continúa así hasta prácticamente el siglo XVI. En Venezuela hubo regiones como el Estado Lara, Falcón, Barinas, este, Portuguesa, donde los grupos aborígenes llegaron a desarrollar un nivel de, de organización social tipo Estado. No llegamos a ser un Estado como el Estado Incaico, el Estado Mexica, pero tenía una organización muy desarrollada y el fundamento de, de esa organización eran las comunas. El ADN de los venezolanos es con un 80% indígena, un 20-15% este, negro y un por ciento blanco eso varía de región a región pero lo más importante es lo siguiente el ADN solo, eh, mitocondrial solamente se transmite por la vida materna o sea que para que eso para que tengamos ese ADN tan elevado las mujeres indígenas se deben haber quedado donde vivían es decir que los pueblos originarios no, no se fueron sino que se quedaron viviendo donde vivían y fueron la base para la construcción del pueblo venezolano. Y es por eso que tenemos ese ADN tan elevado, indígena. De manera tal que no solamente se, se permaneció el, el elemento genético, sino también el cultural. Todas estas formas de vida comunitaria e igualitaria siguieron siendo este, la norma de, de las poblaciones venezolanas sobre todo las poblaciones campesinas. Pero fíjate que cuando llegó el petróleo, apareció el petróleo, se produjo al mismo tiempo un, un desfase económico. O sea, las zonas donde había petróleo se convirtieron en un sede de procesos de acumulación capitalista rapidísimo. Y la gente que vivía en, la, en, en el campo, que hay que decir que Venezuela desde 1830 hasta 1920-30 del siglo pasado este, vivía en condiciones sumamente terribles de enfermedad, hambre, etc. Este, mala educación, analfabetismo. Entonces esa gente emigró hacia donde se abrían nuevas oportunidades y comenzaron a constituir parte de una población urbana muy densa. Este, en distintas regiones de Venezuela que eran, eran pueblos, se convirtieron en urbes. El caso de Caracas, no, por supuesto, no, no escapó, Caracas no escapó a este proceso. Entonces, la formación de, la, de los barrios de, de, en los cerros, etc., comienza precisamente con el éxodo campesino. Y esa gente vive en los barrios, vive en los, en los cerros, porque toda la parte plana de la ciudad estaba ocupada era propiedad de hacendados, de latifundistas burgueses, que transformaron sus haciendas, haciendas de cacao, de caña azúcar, etc. Las transformaron en urbanizaciones para clase media. Bueno, pero estas esta familias se adaptaron, tanto las que vivían en el 23 de enero como las que vivían en, la, en, la, en los cerros, y comenzaron a revivir la forma de vida comunitaria, cuales habían habían salido, y de ahí se forma la cultura barrial. Y la cultura barrial es fundamentalmente, como decir, hay un proceso de identificación con un territorio y con un grupo de gente que vive contigo. Posiblemente no eran todos de la misma, de la misma región, pero empiezan a desarrollar rasgos comunes, rasgos culturales comunes, costumbres comunes, hábitos comunes, este, pensamientos comunes, entonces el barrio se convierte en lo que sería el, el antecesor de la comuna, donde la dominaban las mujeres, o sea, la, las mujeres, o sea, la abuela, la madre, las hijas, eran realmente las la jefas tanto de la familia como del barrio. Entonces esas mujeres, después cuando comenzaron a trabajar, consolidaban sus ingresos y esos ingresos consolidados eran eran sumamente grandes. Entonces eso consolidó el barrio como, unidad, como una unidad socioeconómica. Entonces los barrios se fueron convirtiendo en, un, en, una, en el antecedente de la comuna, que posteriormente, cuando llega la revolución, y sobre todo comienzan las grandes transformaciones sociales y urbanas, como la, la misión este, vivienda, la misión Barrio Adentro. La visión este, Sucre, etcétera. Comenzó un momento de, de transformación social de esos barrios. Las mujeres estudian, empiezan a trabajar en otras cosas, este, empiezan a tener me viviendas mejores. Entonces el carácter comunal se, se hizo más, más, uh, más intenso. Nosotros tuvimos una reunión en la Escuela de Planificación, donde yo soy profesor, con, los, con las voceras. Que son voceras, no son voceros de esas comunas. Y es increíble, yo le decía a ella, cómo ellas se han convertido en científicos sociales. Mujeres que pueden hacer diagnósticos de las situaciones, pueden adoptar soluciones, dar, eh, crear nuevas, nuevas maneras de resolver los problemas. Y algo increíble, cómo en tan poco tiempo se ha transformado la sociedad venezolana de esa manera. Porque ya no, no es un. Solamente un problema de, de, de producir, de sembrar y producir cosas, por ejemplo, sino es una concepción de la vida totalmente diferente. Una vida comunitaria, una vida más centrada en los colectivos, más centrada en la, en la, en la, en la vida solidaria y sobre todo una, una manera de, de, de vivir digamos que es contraria a lo que llaman el metabolismo capitalista. El problema no es, no, no es adquirir, acumular capitales, sino vivir bien, vivir bien, el, el buen vivir. Una cosa que mucha gente no le entiende, pero el ideal de, de, de los comuneros es ese. O sea, no, no es ser unos poderosos industriales, es gente que vive su vida este, digna, eh, humilde, pero con felicidad. <Susurra> Mira, yo creo que la, la, el, el carácter transversal es innato a una sociedad comunal. Es decir, es lo contrario de, de la estructura jerárquica de la sociedad burguesa, capitalista. Son regiones. O sea, es el reconocimiento de que, de que lo nacional como tal no es una, una entidad este, abarcante, sino que, la, sino que la, la, la cultura y la conducta de la sociedad venezolana se manifiesta de manera regional. O sea, los intereses son este, diferentes o particulares a la, a la región donde tú vivas, a los problemas que tienes. De manera tal que la, 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 la característica, pienso yo, de una futura sociedad socialista, Será, tiene que haber un poder, sobre todo en casos como Venezuela, en los actuales momentos que está asediada por el imperialismo. Tiene que haber un. El, el Estado nacional seguirá existiendo no sé por cuánto tiempo. Pero tiene que haber un, una autoridad nacional que, que sea respetada por todos. Pero la manera como se gestiona la vida tiene que ser diferente. Yo creo que todo esto tiene que ser progresivo, porque la conciencia de, 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 de la comunalidad no es una cosa que, que, que se crea de repente y tal. Aquí se está creando una, una sociedad nueva, no hay duda. Se está creando una, una manera diferente de vivir, de pensar, de concebir la vida, de trabajar, de, de reproducirse, etc. Y eso es esta sociedad que está en germen y de la cual el comandante llave fue el, el gran arquitecto. Pero evidentemente eso nos hace nosotros muy diferentes del resto, no, no, digamos el, no solamente del mundo, nos hace diferentes del resto de, de la América del Sur, del Caribe y de Centroamérica y de Norteamérica. Fíjate tú, ¿cuál ha sido la gran fortaleza de Venezuela que ha podido sobrevivir? todo el acoso del imperialismo y, su, y todo su lacayo en América Latina. Que la, que la población está estructurada de tal manera que es capaz de actuar como, como, un, como un cuerpo integrado cuando hay amenazas externas. Por ejemplo, fíjate tú, el, 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 30 de, el, el 16 de, de julio, esa manifestación extraordinaria de la gente que no es que vino a votar, sino que vino a decir: aquí estamos nosotros. No le no nos importa que no sea una votación, pero para que vean que estamos aquí. Y luego, el, el 30 de julio, bueno, fue la confirmación de que hay un pueblo que, que, tiene, que tiene una manera de concebir la vida de, la, de los venezolanos de una manera muy concreta. Que no es la manera de la oposición, no es tampoco la manera como la, la estaba concibiendo el, 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 el gobierno bolivariano, es otra cosa. Entonces, nosotros estamos viviendo, mucha gente no se da cuenta, nosotros estamos viviendo un periodo histórico que no tiene parancón en el resto del mundo. O sea, lo, lo que significa que un pueblo, es decir, que la. Lo, lo que se concibe como vanguardia. No seamos lo, los intelectuales pequeños burgueses de la clase media, sino que la vanguardia es el pueblo. Esos, esos millones de personas. Esa es la vanguardia. Es la gente que decide. La gente que, que plantea problemas y que piensa. Eso no existe en ninguna otra parte. Si el pueblo no, no está en capacidad de expresar lo que quiere este, de, de, de esta manera abierta, libre y soberana. Entonces, ese es un mal ejemplo. Muchos pueblos deben estar pensando, por ejemplo, el caso de Colombia, el caso de México y Argentina, bueno, ¿y ¿por qué ellos y nosotros no? ¿Por qué no, no le buscamos una solución como pueblo y no como partido político? Entonces, el rentismo no, no, no empieza con el petróleo. Se, se magnifica. Desde el siglo XVIII, por lo menos, toda esa, esa burguesía mantuana, que era dueña de, de la de hacienda, latifundio, etc., lo que producía, o sea, el café, eh, la melaza de caña de azúcar, el cacao, lo exportaba a Europa por distintas vías. Esa mercancía se, se vendía en Europa y el capital que obtenían por la venta de esos productos buena parte se quedaba en Europa en bancos europeos y una parte retornaba a Venezuela bajo la forma de mercancías este importadas platos vajillas zapatos ropa bueno cualquier to, cualquier cosa entonces esa mercancía venía a Venezuela y era, y era era caía en manos de, de, de un grupo de comerciantes que eran simplemente otra 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 cara de, lo, de los latifundistas entonces eso que yo le costaba ya pon tú este, un, unos centavos de, de libra aquí lo vendían una libra inglesa o sea, al, al cambio no o sea que con, con, con lo que traían lo que traía Volvían a tener una gran ganancia, que la volvían a invertir, y así seguía sucesivamente todo el tiempo. Por ejemplo, en Venezuela, durante el siglo XIX, la, la mayor parte de la renta nacional era por concepto de derechos de exportación e importación. Pero la producción era una producción latifundista de, de productos vegetales. Y así siguió durante todo el siglo XIX. Y por supuesto, esa burguesía comercial permaneció hasta que llegó el petróleo. Cuando llegó el petróleo, este, en, en lugar de sembrar caña de azúcar, cacao y café, comenzaron a meterse en el negocio del petróleo. Fíjate tú si esto es importante. Hay, hay un, cuadro, un cuadro económico de, que muestra cómo en 1936... La curva de producción de, de petróleo sube exponencialmente de cero, casi a, casi a 100, casi a 90%. Y la curva de producción agrícola baja de 100, prácticamente a cero. ¿Por qué? Porque los comerciantes si, ya, ya no les interesaba este, vender nada ni producir nada, sino que el petróleo era si, lo, la mercancía que había que apropiarse. Fíjate, no tanto el petróleo como tal, sino la renta. Ellos, Fíjate tú que la, la, la burguesía venezolana nunca hizo ningún intento por crear una, una compañía petrolera, ni asociado con negocios petroleros, nada. Ellos lo, lo que les interesaba era, con este gobierno, que, 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 que quería decir, eh, apropiarse de la renta del petróleo, vivir de la renta del petróleo para importar de fuera de todo, ahora eran automóviles, neveras, radio, este, bueno, cualquier, cualquier cosa. Entonces importaban y se hacían igualitos, lo compraban allá a un precio, precio bajo, lo te a Venezuela a un precio alto, entonces había corporaciones de comercio que eran propiedad de los mismos, de los mismos, de la misma burguesía se encargaba de revenderlo, sacaba ganancias y con eso iban acumulando capital. O sea que la acumulación de capital en Venezuela no es producto del trabajo creativo, del trabajo productivo de los venezolanos, de la burguesía, sino simplemente de, la, de su capacidad de apropiarse de la renta petrolera, transformarla en una mercancía que sirve para comprar cosas, traer cosas. Eso es más o menos el ciclo. Entonces, que en el caso de Venezuela, esto incide precisamente sobre el carácter rentista, sobre todo porque el, el gobierno bolivariano ha tenido como política no, sola, no, no apropiarse solamente de la renta, sino redistribuirla socialmente, disminuyendo el, el, la, la proporción de, de renta de la cual se apropia la burguesía y eso por supuesto el rentismo nos hizo consumistas altamente consumistas nos hizo este perder creatividad pues la, la gente la gente vivía más en función de la apariencia como el rentismo era que tú, tú vales por lo que tienes no por lo que eres pero la gente vivía trabajando para tener más más zapatos más ropa más más carros, más lo que sea. Entonces la, la, la capacidad de dispendio de cada quien era, era lo, que, lo, que, lo que servía como índice para ver si tú valías o no valía. Entonces, por supuesto, eso creó una clase media. Ya existía una, una clase media, pero una clase media pobre. No tenía mucho dinero. Esa clase media que creció dentro de, como de la cultura del petróleo se transformó en una, una, una clase media totalmente desnacionalizada. O sea, los valores que, que, que le inculca la cultura del petróleo a esa clase media era de que los Estados Unidos se vivía mejor, de que nosotros no éramos, o ellos no eran, sino una, una prolongación de, de la vida de los de, ni siquiera los Estados Unidos, en Miami, porque se si hubieran dicho... El, 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 la vida nuestra está en California, en Los Ángeles, en Boston, pero bueno, por lo menos algo, algo mejor, ¿no? Pero en Miami, yo, yo, yo conocí a Miami el año 61, era un, un, un pueblo con calles de tierra, y ahí tú encuentras de todo: mexicanos, venezolanos, colombianos, todos son, vienen de países distintos, pero lo que los une es vivir en Miami, ser mayameros. Entonces, lo, los valores que se... Fíjate tú, los valores que se cargaron en Miami, porque eh, no, es, no es... Yo, yo no soy muy, muy ducho en la vida en Estados Unidos, pero la, la vida de la clase media en Estados Unidos es una vida muy, muy austera, para la que yo conozco. Muy austera, muy, muy sencilla, pero resulta que la clase media mayamera no tiene nada que ver con el resto de Estados Unidos. Ellos son un país en sí mismo, una capital, como te digo, de toda esta, esta América transnacional que se crea a partir del, del Venezuela de la cultura del petróleo. Y en esos otros países también se creó un rentismo sobre la base de la producción de, de otros, otros rubros, otras materias primas. Pero el, el rentismo es eso. El rentismo es simplemente vivir, vivir de, la, de, de lo que la renta te produce, de, de lo que tú puedes sacar de esa renta. Que tú no lo produzcas, eso no tiene nada que ver. Lo que, lo, que, lo que produce es dinero. Y eso, por supuesto, ha creado también una sociedad como la, la, la venezolana y del resto de toda América Latina, donde lo, lo importante es tener dinero. Todo, todo tiene su expresión. Tangible en dinero. Eh, pues, como te puedo imaginar, una gente que solo piensa en, en sus intereses, ni siquiera comerciales, en sus intereses personales, tasados en dinero, no va no, no para ninguna parte. Es decir, el rentismo se ha transformado en una especie de aspiradora de riqueza de la burguesía, de la, de la clase media y de la clase popular. Entonces, Estamos viviendo ese momento histórico que mucha gente no le entiende. Estamos, estamos, estamos pasando de una sociedad rentista a una sociedad más productora, más productiva, menos rica, pero más interesante que la que hemos tenido hasta ahora.